glorious house. Es una casa gloriosa. But we have made it. Pero nosotros la hemos into convertido a den of thieves en una cueva de ladrones. Because we imported the mentality porque hemos importado las mentalidades del huérfano into the house of God. A la casa de Dios. This is the time y este es el to make a whip of cords de sacar el látigo and to drive the money changers out a quitar of the temple. Los cambistas y los mercaderes de la casa. That the house of God para que la casa de might Dios be cleansed sea limpiada and enriched y enriquecida. So that para que, as the queen of Sheba como came la reina de Sheba to see llegó the wisdom of a ver Solomon, la sabiduría de Salomón, the kings of the earth y los reyes de la tierra puedan to behold the glory la gloria, la of Christ de la who has been revealed de in the earth. Que ha sido revelado sobre la tierra. So where was God entonces, ¿dónde estaba Dios? Before the creation of the world? Antes de la creación. That's a silly question. Esta es una pregunta muy tonta. Because God porque Dios is a spirit. Es espíritu. Now, ahora, God is a spirit. Dios es espíritu. Who is corporate? Que es corporativo. God is a corporate being. Dios es un ser corporativo. Let me give you a quick example. Le voy a dar un ejemplo bien rápido. These are treasures for you to own now. Estos son tesoros que se convierten en la herencia de ustedes. God as a spirit. Dios como espíritu. Is a corporate being. Es un ser corporativo. I'll show it to you in the scriptures. Lo voy a mostrar en las escrituras. And it means there are things in God. Y significa que hay cosas en Dios. I'm leading you this way. Le voy a dejar de esta manera. So that you might understand. Para que pueda entender. That there are things in God. Que hay cosas en Dios. The heavens and the earth. Que los cielos y la tierra. Were in him. Estaban en él. There are other things in him, but let me answer the question. Hay otras cosas en él, pero déjeme contestarle la pregunta. Recently, recientemente, Tim Cook, the president of Apple Corporation, el presidente de la compañía Apple, revealed the new iPhone 6. Reveló el iPhone número 6. When he did, y cuando lo hizo, he had a press conference. Él tenía una rueda de prensa, and he said, y dijo lo siguiente. We at Apple, nosotros en Apple have created these new products. Hemos creado todos estos nuevos productos. When the magazines reported cuando las revistas escribieron the press announcement, la rueda de prensa, they say, ellos decían, Apple has announced Apple ha anunciado this new product. Este nuevo producto. No, wait a minute. Por favor, espérenme un minuto. When the spokesman cuando el hombre habló, is speaking for Apple, está hablando por Apple, la compañía. He says, él dice, we, nosotros, we, nosotros, plural. Plural. When they write about Apple, pero cuando se escribe acerca de Apple, they say, dicen, Apple has, Apple ha, announced, anunciado. That's singular. Eso es singular. A corporate being, un ser corporativo, is the only thing, es lo único, that may be referred to, que puede ser referido, simultaneously, simultáneamente, as singular, como singular, and plural, y como plural. What is Apple? ¿Qué es Apple, la compañía? Is Apple the building? ¿Es Apple el edificio? In California? ¿En California? No, that's the officing. Esa es la oficina, simplemente. Is Apple the factories? ¿Es Apple las factorías? No, those are manufacturing. Esas son las manufacturado lo que le manufacturan a ellos. Is Apple the thousands of its employees? ¿Es Apple los miles de empleados que tienen? No. No. Those are the workers. Porque son los trabajadores, los obreros. Is Apple Tim Cook? ¿Es Apple Tim Cook? No, he's a spokesman. Él es el que habla. What is Apple? ¿Qué es Apple?
Apple is an invisible legal fiction. Apple es un invisible legal. Fiction. Una ficción legal, invisible. Right. It exists as a person. Existe como una persona. For the purpose of the law. Por el propósito del cumplimiento de la ley. But it's entirely invisible. Pero es totalmente invisible. But yet are we uncomfortable? Pero nos sentimos incómodos with the concept con el concepto of a corporate entity. De una identidad corporativa. No. No, no nos sentimos incómodos porque es normal. God said, Dios dijo, let us, hagamos, plural, make man, hagamos al hombre, in our, en nuestra, plural, image, imagen, after our, y semejanza, own likeness, imagen y semejanza, plural, but then, the next line says, pero luego el verso siguiente dice, and so God formed man, y Dios formó al hombre, in his, en su, singular, singular, in his own image, su imagen, in the image of God, en la imagen de Dios, created he, lo creó, him, a él, singular, singular, male and female, varón y hembra. Created he, lo creó él, singular, them, singular a ellos, Adam and Eve, Adán y Eva. Do we have a contradiction? ¿Tenemos una contradicción entonces? No. God is a corporate being. Dios es un ser corporativo. Because what defines a corporate being, porque lo que define a un ser corporativo, is what's in the being. Es el contenido que tiene. A corporate being, un ser corporativo, possesses and controls things within the being. Posee y controla las cosas que están en sí mismo. For example, por ejemplo, a rock, una piedra, is not a corporate being. No es un ser corporativo. It's a singular being. Es un ser singular. But when God made Adam, pero cuando Dios creó Adam, God made in the image and likeness of God, en la imagen y semejanza de Dios, a man, un hombre. Therefore the man, y por tanto ese hombre, is a corporate being. Es un ser corporativo. Because he's the reflection of God. Porque es la el reflejo de Dios. Stay with me. Manténganse conmigo, por favor. Who was in the man that God made? ¿Quién estaba en el hombre que Dios creó? Mujer. Mujer, woman. ¿Sí o no? Yes or no? What did Adam say? And what did ¿qué dijo Adán? This este is flesh. Es carne. Of my flesh. Carne de mi carne. This is bone hueso of my bone. Mis huesos. She shall be called ella woman. Ella será llamada mujer. Because she porque was ella taken fue tomada out of the man. De el hombre. Where was she? ¿Dónde estaba ella? Before she was antes put, made visible. De ser visible. She was in him. Ella estaba en él. The man was corporate. El hombre era corporativo. That's what Tomo is saying. Eso es lo que Tomo está diciendo. Who else was in Adam? ¿Quién también estaba en Adán? Todo el mundo. Everybody was in Adam. I listened to todo el mundo. Everybody. Because Adam was a seed. Porque Adán era una semilla. What is in the seed of a mango tree? ¿Y qué está en la semilla de un árbol de mango? All the mango trees in the world. Todo en la semilla de mango están todos los árboles de mango que están en la tierra. It's just a matter of time. Es simplemente un asunto de tiempo. ¿Sí o no?
Yes or no? The natural order, el orden natural, is a reflection, es un reflejo, of divine reality, de las realidades divinas. The same mind, la misma mente, created the earth, que creó la tierra, and the heavens, los cielos. Therefore, por ende, the order of the heavens, el orden de los cielos, is the same, es el mismo, as the order in the earth, el orden de la tierra. So, when you understand that God is a corporate spirit, que Dios es un espíritu corporativo, then other questions are, entonces ahí vienen otras preguntas. What else is in God? ¿Y qué otras cosas están contenidas en Dios? How was man himself formed? ¿Cómo fue formado el hombre en sí? Man was formed as a gift of spirit. El hombre fue formado como un don en espíritu. That came out of God. Que salió de Dios. We'll come back to that. Volveremos a eso. What else is in God? ¿Qué otra cosa está en Dios? In him, en él, is life. Está la vida. ¿Sí o no? Yes or no? You see, we read words like in, estamos leyendo palabras en, and it does not register. Pero no es registrado en internamente en nosotros. What does in mean? ¿Qué significa en? Means it's present within the being. Dice que está presente en el ser, en presente. But if we only think of God, pero si solamente pensamos en Dios, as a singular being, como un ser singular, as opposed to a corporate being, en vez de un ser corporativo, then in does not mean entonces in. Entonces en no significa en. But in him, pero en él, is life. Está la vida. What else is in him? ¿Qué otra cosa está en él? In him, en él, is light. Está la luz. I am, Jesus said. Yo soy, Jesús dijo. The light of the world. La luz del mundo. I came, yo vine, from the Father. Del Padre. I am God. Yo soy Dios, enclosed in flesh, vestido en carne, and when I'm in the world, y cuando estoy en el I mundo, am the light of the yo world, soy la luz, because in him del mundo, porque is light. En él está that la vida, light y esa luz is manifested in the lives of men. Es manifestada en la vida de los hombres. In him, en él, is illumination. Está la iluminación. In him, en él, is revelation. Está la revelación. What else is in him? ¿Qué otra cosa habita en él? This is not going to be a complete category esto no of what's ser in una him. Categoría completa de just todo a few lo que things. Habite. Simplemente algunas cositas. To give you a framework. Para darle un marco de referencia a usted. In him, en él, is beginning, está el principio and end. Y el fin. He's called that. Él, a él se le llama eso. Alpha, el alfa, and omega. Y omega. Beginning, el principio, and end. Y el fin. How do you define time? ¿Cómo se define el tiempo? Beginning, principio, and end. Y el fin. Amen. Amen. Time, el tiempo, was in him. Estaba en él. Therefore, it is ridiculous to ask the question. Por eso entonces es bien ridículo hacer where la pregunta. Was he ¿dónde estaba él? Before the creation of antes the world. Antes de la creación del mundo. He is the source. Él es el, of time. Él es la fuente, el recurso del tiempo. It's okay to applaud. Por favor, un aplauso a él. I'll explain that further. Yo lo voy a explicar más adelante. Are there coming ages? ¿Vendrán eras? Scripture says in Hebrews, las escrituras nos dicen en Hebreos, capítulo 1, it is not no es to the angels a los ángeles that God has committed a quien Dios le entregó the rule el dominio of the age to come de la era venidera. Let me find that quickly. Voy a ir rápidamente a Hebreos capítulo 1 para pantalla. Hebrews chapter 1, I believe. Yes.
Hebrews chapter, I think it's 2. Vamos a Hebreos capítulo 2, creo, estoy un poquito... Yes, sí, chapter 2, verse 5. El verso 5, Hebreos capítulo 2, verso 5. I'm explaining something to you about time. Yo le estoy explicando algo a ustedes con relación al tiempo. And about the Son. Y acerca del Hijo. It is not to angels, porque no sujetó a los ángeles, that he has subjected the world to come, que sujetó el mundo venidero, about which we are speaking, acerca de lo cual estamos hablando. Is there a world to come? ¿Habrá un mundo venidero? It says right here. Lo dice aquí que sí. Who will rule the world ¿quién to come? Reinará en el mundo venidero? It's not angels. No son los ángeles. But somewhere it is written. Pero en algún lugar está escrito. What is man? ¿Qué es el hombre? That you are mindful of him. Para que te acuerdes de él. Or the son of man. O el hijo del hombre. That you care for him. Para que le visites. You made him a little lower. Le hiciste un poco menor than que los the angels. Ángeles. And you crowned him. Lo coronaste de gloria. With glory and honor. Y de honra. And put everything under his feet. Y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste a sus who pies. Who will rule the age to come? ¿Quién reinará en el mundo venidero? Man. El hombre. The Son of God. El hijo del Dios viviente. The corporate man. El hijo corporativo. The body of Christ. El cuerpo de Cristo. Will rule the coming ages. Reinará en el mundo venidero. So we are not done. Así que no hemos terminado. When we die. Cuando nos muramos. We want the heavens. Queremos los cielos. To be rolled up as a scroll. Que se nos desenrolle como un papiro. We want to look for new heavens. Queremos buscar nuevos cielos en el mundo venidero. Because we were created. Porque fuimos creados. To rule the coming ages. Para gobernar en el mundo venidero. Let me read just a little bit more because I want to draw upon many of these things. Voy a leer algo más porque tengo que concluir acá. In putting verse 8, in putting everything under him. Y en el verso 8 dice todo lo sujetaste bajo sus pies. God left nothing. Dios no dejó absolutamente that is nada not subject to them. Que no fuera sujetado a ellos. Did you see that? ¿Lo vieron aquí que lo dice en el verso 8? It says God left nothing that is not subject to them. Todo lo sujetaste bajo sus pies. In case you're inclined to say he's only talking about Jesus. Quizás usted piensa, quizás está hablando nada más de Jesús. This says, aquí dice, them, ellos, a sus pies. The corporate Christ. El Cristo corporativo. The sons of God, los hijos de Dios, formed as the body of Christ, forman el cuerpo de Cristo. Yet at present, porque en cuanto, in the moment, en el momento, we do not see everything subject to them. Le sujetó todas las cosas, but we do see Jesus. Nada dejó que no sea sujetado a Jesús. Who was made little lower than the angels, que quien fue hecho menor que los ángeles, for a little while. Por un poco de tiempo, he is now crowned, ahora es coronado, with glory de gloria and honor. Y de honra. So Jesus is the template. Entonces Jesús es el modelo. What has happened to him, lo que le sucedió a él, will happen to the rest of le us. Sucederá al resto de nosotros. Amen. Amen. So, así que, we look forward to. Nosotros procuramos coming ages. Ver el mundo venidero. Mi pregunta es. And my question is. Excellent. Where are those coming ages now? ¿Dónde están el mundo venidero en el ahora? In him. En él. In him. En él. Now. Ahora. When will they be revealed? ¿Y cuándo será revelado?
when the present order cuando el orden presente has served its purpose. Ha cumplido su propósito. If someone were to live in those ages, si alguien ha de vivir en ese mundo and venidero, they were to ask the question, y hicieran la pregunta, where was God ¿dónde estaba Dios before those ages antes began? De ese mundo venidero, what would be your answer? ¿Cuál sería la respuesta suya entonces? Those ages came out of God. Esos mundos venideros salieron de él. It was what he planned. Era lo que él había planificado. Because they would likely have no knowledge porque aunque no tuvieran el conocimiento of prior ages, de las eras venideras, they would only have known their own ages. Simplemente habrían de conocer su era. Time el tiempo is in God. Está en Dios. He is beginning. Él es el alfa, el principio, y él es el fin. This corporate being este ser corporativo contains everything. Lo contiene todo. And he distributes y él lo distribuye what he contains lo que él contiene in two dimensions, en dos dimensiones, heaven cielo and earth y tierra. When Thamos said, cuando Tamo dijo, God put a creation in the earth que Dios colocó una creación en la tierra that contained both dimensions, que contiene las dos dimensiones, he's absolutely correct. Él está totalmente correcto. How was man ¿cómo fue el hombre constituido? How did he came to have being? ¿Cómo pudo ser? Well, bueno, God formed Dios lo formó, a body, formó un cuerpo, a container, un contenedor, out of the dust of the ground, del polvo de la tierra. Is that man? ¿Es ese hombre? Is that what man is? ¿Es eso lo que el hombre es? No, that's his no, container. Ese es simplemente su contenedor. Lo que le contiene. And when God is done with that y cuando container, Dios termina con el contenedor, where will it be put? ¿Dónde será colocado? Back into the dust. Al polvo de nuevo. What made man ¿qué a living hizo being? Al hombre un ser viviente? God imparted Dios impartió from himself de sí mismo a spirit. El espíritu. And it came to be y vino a ser in the being of man. En el ser del hombre. In this regard, y en este tema, man is compatible el with God. El hombre es compatible con Dios. Because the nature of man porque la naturaleza del hombre came out of God. Salió de Dios. But your question, pero su pregunta, is man therefore God? ¿Es el hombre Dios? That would be a reasonable question. Esa sería una pregunta razonable hacer. This is a school. Esto es una escuela. So we are pushing you. Así que los estamos empujando a usted. Lo estamos presionando a usted a los límites. You must have answers for the nations. Porque tenemos que avanzar por causa de las naciones. We are not timid. No somos tímidos. Is man God? ¿Es el hombre Dios? Let me explain it to you. Déjenme explicárselo a ustedes. The answer is no, he is not. La respuesta es no, no es. Oh, you're relieved. Let us say, digamos entonces, that you go over to Punta Cana. Que usted va a Punta Cana. And you take a bucket. Y usted coge una cubeta. And you dip it into the water. Y la coge en el agua que está en Punta Cana. And you have a bucket full of water. Y tiene una cubeta llena de agua. And you bring it to the university. Y lo lleva a la universidad. To analyze para analizarla. The content of the el water. El contenido del agua de allá. ¿Sí? What can you tell me? ¿Qué usted puede decirme a mí? About the composition de la composición of the Caribbean Sea. Del agua que contiene el Mar Caribe. From the bucket of water. De la cubeta que yo le traigo con agua. You have an exact usted image tiene una exacta imagen of the chemical components de los químicos, los componentes químicos de esa of the agua Caribbean Sea. Del Mar del Caribe. But pero
Is it the entire ocean? ¿Contiene todo el océano, la cubeta? No, of course not. No, de ninguna manera. You can sail on the Caribbean. Usted puede navegar en el mar Caribe. You could dive into the water. Usted puede bucear en el agua. You could hunt for fish. Usted puede pescar también. You could move traffic. Usted puede mover tráfico también. On the ocean. En el mar. But you cannot in your bucket of water. Pero en su cubeta usted no puede hacer todo eso. What is the purpose of the bucket then? ¿Cuál es el propósito de la cubeta entonces? It is to understand exactly. Es para entender exactamente. The nature of the chemical composition. La naturaleza of the water. Del componente químico que contiene el agua. Man was given a spirit. El hombre le fue dado un espíritu. And positioned in the earth. Y fue posicionado en la tierra. So that para que pudiera entonces you could see the nature of God in the earth exactly as he is in heaven. Ver la naturaleza de Dios exactamente como él es en el cielo en la tierra. So if you see me, si me ve a mí, you may see my Father. Entonces usted verá a mi padre. Because the Son, porque el Hijo, Hebrews chapter 1 verse 2, Hebreos capítulo 1, 2 dice, the Son's purpose, que el propósito del Hijo, is to radiate the Father's glory. Irradiar la gloria del Padre. The Son's purpose, el propósito del Hijo, is to present, es presentar, the exact la nature, exacta naturaleza, of His Father's being, del ser de su Padre. God did not give us all of the qualities of God. Dios no nos entregó a nosotros todas sus cualidades. He gave us the qualities of God. Él nos dio las cualidades de él. That suit his purpose. Que le dan sostenimiento al propósito por el cual for lo the creation creó, of man. Por causa de la creación del hombre. And that was. Y eso fue. To bring the invisible para God. Para traer el Dios invisible. Into the realm of man. A la dimensión del hombre. So that the invisible. Para que lo invisible. Might become visible. Pueda hacerse visible. In a son. En el hijo. Amen. 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 All right. Now, these are important foundations. Esos son fundamentos muy importantes que estamos estableciendo. God did not give us omnipotence. Dios no nos dio omnipotencia a nosotros. Why? ¿Por qué? Because of the law of preemption. Por la ley de la presunción. Preemption. Preunción. It means significando esto the purpose of omnipotence.